consta de cuatro partes. La primera parte es el prólogo y la segunda parte explica la división de la CSTCB y el ácido, enfocándose al aspecto normativo. La tercera parte, como el caso de comparación, presenta la historia breve del establecimiento de la Confederación Nacional Unificada en Ecuador, la famosa CONAIE. Y en la parte final se dan las conclusiones sustentadas en discusiones previas. Bueno, si pensamos intuitivamente, los indígenas bolivianos como pueblos discriminados deberían unirse para aglutinar su fuerza, pero sabemos que la realidad no es tan fácil. Podemos ver el caso ejemplar de la división del movimiento indígena entre las dos organizaciones que han protagonizado en la política contemporánea de este país. La CSTCB, cuyo sede está en La Paz, y la CIDO de Santa Cruz. La cuestión a tratar aquí es simplemente por qué la CSTCB y la CIDO han estado divididas. En los estudios preliminares han presentado varias hipótesis. Una explicación típica enfatiza la diferencia del momento de organización. Supone que los altiplánicos, que han tenido su base en la comunidad y el sindicato campesino, presionó a los orientales que apenas empezaron a organizarse en los mediados de la década 70, exigiendo que la CIDO se incorporara a la CSTCB. La CIDO reaccionó contra la postura autoritaria de la CSTCB y hasta ahora ha mantenido la independencia. En esta lógica me parece que no se aclaran dos puntos: ¿por qué la CSTCB fue autoritaria y por qué la CIDO no es obediente? Específicamente, hablando del segundo punto, la CIDO es, ya sabemos que es de los grupos minoritarios, podría aprovechar la fuerza de movilización de la CSTCB y lograr así la realización de sus objetivos, algo que sería difícil, ¿no?, si actuara de manera independiente. Y si la cooperación con la CSTCB hubiera sido una prioridad, para la CIDO no le hubiera importado el comportamiento imperioso de la CSTCB. La segunda hipótesis popular enfatiza la confrontación por tierras. Desde el siglo pasado, sabemos que se ha observado la migración masiva del altiplano hacia el oriente. Justamente, esta particular situación hizo suponer que la separación de la CSTCB y la CIDO había sido un reflejo de la hostilidad causada por la toma de tierras. Pero esa hipótesis también tiene unos puntos débiles. Bueno, lo más complicado es que en Ecuador, en caso comparado, también existe el mismo problema. Pero se logró fundar una organización nacional. Esto quiere decir que la confrontación territorial por sí solo no es un factor crucial que impida la unificación. Y la tercera hipótesis indica la importancia de la diferencia de carácter económico. Se supone que la CSTCB es campesinista clasista, mientras la CIDO siempre ha defendido su modo de producción tradicional. Y por tal diferencia, algunos estudiosos llegaron a la conclusión de que no es posible ni es necesario que se unifiquen las organizaciones. Sin embargo, esta explicación me parece que exagera la diferencia entre las dos. Bueno, en la CSTCB también ha reconocido la importancia del modo autóctono de producción y por su parte a la CIDO también le interesa el mejoramiento de la productividad y la modernización de la técnica agropecuaria. En realidad, la CIDO ha participado en varios proyectos modernizantes financiados por el gobierno central, local y por algunas ONGs. Aunado a lo anterior, entre los estudios preliminares se encuentra un problema común: falta de seguimiento procesal. O sea, ellos solamente indican un factor causal que les parece correcto y nunca abordan hacer una descripción sobre las transacciones concretas entre la CSTCB y la CIDO.
Bueno, la historia del contacto entre ellos tiene más de 30 años de historia. Seguramente se encuentra varios factores múltiples, varios factores que causan la separación. En esta ponencia, yo quisiera enfocar la etapa de crecimiento del movimiento indígena, específicamente desde la era dictadura hasta el año 92. A través del estudio sobre las resorciones, actas y comentarios de los dirigentes en periódicos y otras fuentes secundarias, yo encontré un aspecto que los estudios anteriores han pasado por alto: normas políticas o criterios de las acciones políticas consideradas apropiadas. El hallazgo de mi trabajo es que la divergencia de normas políticas fue el factor determinante del fracaso de la unificación entre la CSTCB y la CIDOM. Bueno, aquí muestro el resumen de las acciones políticas apropiadas para las dos organizaciones. Es un poquito esquemático, pero así es la diferencia. Según los documentos que analicé, tanto la CSTCB como la CIDOB consideraron que la sociedad boliviana era discriminatoria a los indígenas. Lo curioso es que, basándose a esta consideración, las dos organizaciones desarrollaron distintas normas. La CSTCB ha resuelto que es necesario tomar el poder político para cambiar la estructura social. Una acción ejemplar sería la formación del partido MRTK por los catarizas en el año 78. Y por otra parte, los dirigentes de la CIDOB pensaron lo siguiente: si los indígenas orientales entraban en el ámbito político debido a la estructura política favorable a los blancos y a los mestizos, esta terminaría por manipular y subordinar su naturaleza a los partidos tradicionales. Por tal visión, ellos prefirieron alejarse de la contienda política y, en cambio, intensificar el contacto con los gobiernos sucesivos para hacer peticiones que les mejoraran la calidad de vida cotidiana. Bueno, tomando en cuenta esta divergencia, vamos a ver de manera breve los contactos entre el movimiento altiplánico y el oriental. Ya antes de la fundación de la CIDOB, los orientales se habían dado cuenta de que la diferencia de sus normas políticas con las altiplánicas. En el año 1978, por la mediación de los antropólogos europeos, realizó el primer encuentro de los dirigentes isoseños guaraníes y los ayoreodes de Santa Cruz, con el objeto de establecer una relación cooperativa. Cabe destacar que en este encuentro participaron dos aymaras indianistas. Los invitaron los antropólogos que colaboraron con los isoseños, considerando que el contacto con ellos serviría en el futuro una relación positiva con los altiplánicos. Sin embargo, en el informe de este encuentro, Víctor Vaca, el primer líder de los isoseños de entonces, dejó un comentario muy negativo. Dijo que a los isoseños no les gustó el modo de pensar y hablar de los indianistas, porque ellos siempre hablaron de la política y de la toma de poder. Desde este encuentro, los indígenas orientales reiteradamente enfatizó su posición independiente. Por ejemplo, dos meses después de su fundación, en el año 82, la CIDOB mandó sus dirigentes a la oficina de la CSTCB en La Paz para informarle su fundación y su deseo de forjar la unidad con la CSTCB, añadiendo la condición de que la CIDOB se mantuviese independencia política. La CSTCB, por otra parte, tenía una visión muy diferente. Desde su fundación, en el año 79, definía su rol como vanguardia nacional del movimiento indígena. En realidad, algunos grupos minoritarios orientales, como sirios, ya estaban afiliados. Entonces, para la CSTCB, la relación con los indígenas de las tierras bajas ya había sido establecida por su propia fundación. Entonces, para la CSTCB, como el motivo de cumplir la responsabilidad como el líder del movimiento indígena,
exigió que las otras organizaciones participaran a la CCTCB y justamente alcanzaran su objeto, o sea, la toma de poder político. Y la CIDO consideró esta postura sumamente autoritaria. En los informes de dirigentes de la CIDO en la primera parte de la década 80 se encuentran varias frases de desencanto. Por ejemplo, en el segundo congreso de la CSTCB del año 84, a los dirigentes invitados de la CIDO los llamaron racistas. Es una palabra un poquito fuerte, pero que, quería decir que a los orientales solo les interesaba el ámbito étnico-cultural. En otras palabras, diciendo que les falta la conciencia política. En la segunda parte de los años 80, los indígenas bolivianos tuvieron una gran chance de unificar los movimientos. Desde el tercer Congreso Nacional de CSTCB en Potosí del año 87, la creación de la Asamblea de las Nacionalidades llegó a ser el eje central de las campañas de 500 años de resistencia indígena. Y según este plan, a la Asamblea se reunirían todas las organizaciones indígenas bolivianas y así la Asamblea se convertiría en el centro nacional de la fuerza indígena. Pero esta oportunidad también se arruinó por la divergencia de normas políticas. Hablando primeramente de los dirigentes de Altiplano, aunque las funciones esperadas de la Asamblea variaron entre ellos, hubo dos puntos en que estuvieron de acuerdo. Primero, la Asamblea es una organización política. O sea, la Asamblea funcionaría como el poder legislativo paralelo, Consejo de Estrategia Electoral, etcétera, etcétera. Segundo, eran los altiplánicos los que tomarían iniciativa de la Asamblea en nombre de todos los indígenas bolivianos, incluidos los orientales. Por otra parte, Macedo opinó que la Asamblea no debería ser politizada y no quiso que la CSTCB le impusiera su línea ideológica. La resistencia de la CIDO se puede observar en la forma no solo abierta, sino también oculta. Hablando del primer caso, es de conocido que en las reuniones de Corquemaya del año 90, donde se debatieron acerca del plan de organizar la Asamblea, los dirigentes de la CIDO abandonaron la sala diciendo que fueron los integrantes de la CSTCB quienes guiaron la discusión de tal manera que llegaran a una conclusión deseada por solamente ellos. El modo oculto de resistencia se observa en una serie de negociación en el año 89. Por favor, véase la cronología del resumen en la hoja. Otro lado se encuentra cronología. Ahí dice que en julio de ese año, la CSTCB tuvo el tercer Congreso Nacional, donde se declaró la formación de la Asamblea de las Nacionalidades. Tres meses después, o sea, en octubre, CIDO abrió el octavo Congreso General. Entre estos dos eventos, la CSTCB y la CIDO tuvieron una reunión con el objeto de preparar la campaña de 500 años de resistencia indígena. Y ahí acordaron hacer mantener la relación sustancial y también impulsar la Asamblea. Sin embargo, en el octavo Congreso de la CIDO, sus dirigentes ignoraron este acuerdo. Lo que se resolvió en este Congreso fue que las acciones para la campaña seguirían sus propias normas. En otras palabras, cada pueblo haría su propio llamado a la sociedad para el mejoramiento de la calidad de su vida, nada más. En el Día de la Raza del año 92, mientras se declaró la fundación de la Asamblea, la CIDO entregó al gobierno sus peticiones. Y como sabemos, la Asamblea se disolvió muy pronto. Y desde este momento, la CIDO también dejó de referirse a la Asamblea en sus documentos. Bueno, después de terminar este trabajo en Bolivia, yo apliqué el mismo enfoque al caso ecuatoriano. Y aquí muestro de manera comparativa con el caso ecuatoriano el resumen de las normas políticas de las organizaciones ecuatorianas.
La organización Serrana del Ecuador se fundó el año 72, cuyo nombre es Ecuarunari, Ecuador, Runakuna Pakricharimuri. Y el núcleo de la Amazonía se llama CONFENIA, Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Bueno, empezando primero con el caso de Ecuarunari, a pesar de que su fuerza potencial de la movilización era bastante alta, hasta el fin de la década 80, no le interesó la toma de poder político. Lo que pasa es que por el debate interno acerca de la situación política durante el régimen militar, la Ecuarunari había consolidado la imagen de que el mundo político fue donde dominaban blancos y mestizos. Y basándose a esta percepción, llegó a pensar que meterse en la partidocracia causaría la manipulación y subordinación de ellos. Por otra parte, la CONFENIAE tampoco pensó tomar el poder político. La meta principal de las organizaciones regionales que formarían la CONFENIAE en el año 80 fue simplemente ganar el reconocimiento de la población ecuatoriana. Por ejemplo, una organización se dedicó solamente a propagandas hacia la sociedad ecuatoriana por motivo de hacerla saber su cultura y vida autóctona. En realidad, en estas organizaciones fue casi nulo discusión acerca de las elecciones del retorno a democracia del año 78. Lo mencionado indica que tanto la Ecuarunari como la CONFENIAE no son distintos en el aspecto político. Y la ausencia del choque normativo sirvió a la creación de la Confederación Nacional Unificada. Ya en los años 70, los amazónicos tuvieron encuentros con los serranos para fomentar la alianza con ellos y no expresaron un desencanto sobre estos encuentros. Y la Ecuarunari, por su parte, a pesar de que quería ser el centro de la fuerza indígena, no criticó a los amazónicos por falta de la conciencia política. En consecuencia, la CONFENIAE no tuvo que comportarse defensivamente frente a la Ecuarunari sin crear un discurso enfático de su independencia. Los contactos avanzaron sin provocar la divergencia normativa y los indígenas lograron fundar en el año 81 una coordinadora de las organizaciones regionales y después, en el año 86, se fundó la CONAR. Bueno, yo quisiera concluir la ponencia indicando dos puntos. Primero, el aspecto normativo o ideológico epistemológico ha sido el primer objeto de análisis en estudios sociales bolivianos en general. Y este trabajo también corrobora la importancia de este factor en la explicación de la división del movimiento. Y el segundo punto es una implicación derivada del argumento de mi estudio. Yo denomino trampa de presentismo. Específicamente, la lucha por tierras, la segunda hipótesis reexaminada, es un aspecto que no podemos ignorar cuando hablamos de la situación presente de las relaciones entre los pueblos bolivianos. Sin embargo, teóricamente, no hay ninguna garantía de que un factor que cobre importancia bajo el contexto actual tenga fuerza explicativa sobre eventos pasados. El problema del segundo tipo de los estudios anteriores radica en la falta de atención de este riesgo. Dado que la temática indígena es contemporánea, tenemos que evaluar con prudencia la explicación causal que vincula el contexto presente con un análisis histórico. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier comentario o sugerencia será bienvenida. Muchas gracias.